No me sueltes, por favor, no me sueltes. Te aseguro que nada malo te va a pasar. La mujer de la que tú te enamoraste ya no existe. מריצה רודריגז גומז, שחקנית כוכבת טלנובלות ודוגמנית, הייתה עד לא מזמן אחד השמות הלוהטים בתעשיית אופרות הסבון הלטיניות. Aquí es el dinero. Yo no puedo permitir que te culpes de algo que me hiciste. עד לא מזמן, משום שמריצה כבר לא נראית ככה, אלא הרבה יותר כך. לא עוד מריצה רודריגז גומז, הכוכבת הקולומביאנית הקתולית, הכירו את שרה מינץ, יהודיה חרדית שעלתה ממש לפני זמן קצר לישראל והתמקמה עם בעלה ושני ילדיהם בעיר הקודש ירושלים. Para el camino de mi alma es un salto cuántico muy grande. Es trascender. Saqué una carrera adelante más de 26 años como presentadora, como actriz, como teatro. Alfombras que no hice, que no modelé, que no presenté, muchas cosas. Pero nada se compara a lo que tengo hoy en día. Vamos para allá. We met in 2001 in Los Angeles. It was a coincidence. Sarah tells she's telling me that when she first met me, that she decided that she was going to marry me. But it wasn't that fast. I was a conservative Jew, so I went to the shul for 2 days a year, so there was Yom Kippur and Rosh Hashanah. Yes, so there was no contact. את הרעיון עם שרה אנחנו מקיימים בעזרת בעלה ג'וש מינץ, יהודי מלידה ממקסיקו, מפיק נודע שזכה בפרס האמי היוקרתי, האוסקר של עולם הטלוויזיה. You know how I understand a little bit of Spanish? Soap operas. I've been watching soap operas for so long that I think in the end it worked. Cuando estudié alimento espiritual, era todo el conocimiento de la comida kosher. They call it spiritual food, but it's really kashrut. Cuando empecé a saber las reglas de vida sin saber qué era vida, decirle a mi esposo, hay 12 días que bye bye. When she first told me that there was the Nida concept, I really thought that she was completely crazy at that moment. Como actor, debes interpretar un personaje y dejarte llevar por el director. Al final, tú como actor no eres dueño ni del personaje. Y así es la vida. Hacer la voluntad de Hashem. Es a lo que vienes a este mundo, a corregir tus midot. How are you dealing with the language so far? Tengo que entender que tengo que ir muy despacio con el idioma. Estoy en clases. Me defiendo con mi poco inglés. Curiosamente, no sé, encuentras una que otra persona que hable español por las telenovelas, como tú. מיליוני עוקבים יש לה ברשתות החברתיות, כיאה לכוכבת בינלאומית. רבים מהעוקבים נטשו אותה, חשבו שאיבדה את שפיותה עם השינויים שקרו בחייה בעקבות הגיור והחזרה בתשובה. Hay otros que dicen, no, se volvió loca, está poseída, es una fanática, dejo de seguirte. Me acuerdo muchísimo en el Beit Din, lo que más me dijo los rabinos fue, ¿estás segura? Soy orgullosa de ser Yehudi y para mí es un placer, para mí es fácil, para mí es volver a nacer sin tener que morir, es estar donde tengo que estar, es fabuloso. Lo bueno, la luz siempre, siempre prevalece. עוקבים אחרים החליטו לעזוב ממש לאחרונה עם מבצע שומר החומות, שבו התגייסה להסביר את ישראל לעולם, אחרי שזכתה לקבלת פנים מפוקפקת, וחוותה אזעקות ראשונות בחייה. Y justo cuando llegamos, se presentó todo esto de los misiles. No me da miedo estar en ningún lugar, no sé, no soy de una mujer ser miedosa, ¿no? Y lo primero que me dije fue, no puedo estar en mejor lugar, estoy en manos de Hashem. Y así me siento desde que pisé Israel, estoy en manos de Hashem. Entonces para mí es más que un sueño. הסיפור של ג'ושוע ושל שרה הוא סיפור מדהים, זה באמת משהו מאוד מרגש. החליטו לבוא לפה בשיא הקורונה, להביא את הילדים שלהם, להתחיל פה בגן, להיכנס לכיתה א' ולתרום למדינת ישראל. יאס! ביי!
viejita. Cuídate mucho. Ay, feliz cumpleaños, mi amor. Besitos. Felicidades. Are there times when you miss your old job, the celebrity that you were, the soap opera star with everything that comes with it? Es que decir no le extraño no quiere decir que no le tuve valor. Sí significó muchísimo para mí, pero mi foco ahora es otra cosa. Y no sé si Hashem me sorprenda y llegue a un punto donde esté combinando mi vida religiosa ortodoxa con una vida artística también, no sé. A lo mejor puede llegar, pero en este momento estoy más enfocada en lo que estoy. ¡No! ¡Se va a caer! כדי להגיע לכאן, שרה לא רק עזבה את הקריירה הבינלאומית. ג'וש בעלה מנסה גם הוא להשתלב בתעשיית הטלוויזיה הישראלית המקומית אחרי שעשה חיל בעולם. ואחרי שהתגוררו בבית רחב ידיים ומפואר, הם עדיין מחכים למחולה שתגיע כדי למלא את הדירה הקטנה בירושלים. שלום חברים מישראל. Hola amigos de Israel. Soy Sara Mintz y les mando mil abrazos, mil besos. So someone tells me here that you have a group of admirers here fans, in Israel. Fans. Yes. You have fans here in Israel. Sí, muchísimos, muchísimos. Son. Me acuerdo la vez que vine a hacer mi conversión, los fans me ayudaron. Cuando iba al súper les escribía esto que es. Porque ahorita sé leer el hebreo nada más, pero antes nada. Y ellos me ayudaron. המעריצים הישראלים כבר מחכים לראות את מינץ על המסך כאן בארץ. בינתיים היא עסוקה בהדרכת גיור לקהילה דוברת ספרדית בארץ ובעולם. I do want to ask, do you have any plans of continuing your career maybe here in Israel as a religious Jewish woman? Puede ser, no sé, tengo que aprender hebreo, pero ahora, no sé, así lo querido Dios, he estado haciendo muchas pláticas inspiracionales, contando mi historia en muchas partes del mundo, como coach. ¿Quién de nosotros no hemos llegado a un punto donde decimos, ay, ya basta de problemas más, esto va a ser un problema? Oh, qué problema el que tengo. Uy, llegaron los dos. Miren esta motivación. Miren este propósito. Obviamente el tiempo con los niños me consume y ahorita estoy enfocada en aprender el idioma y bueno, si vienen cosas laborales de ese sentido, pues obviamente las agarraré.